Ok, te voy a decir por qué. Porque la fábrica, cuando mandamos a hacer un acuerdo, nos dice, ¿la quieres como la RPM de Babolat, que tiene mucho teflón para que dure muy poquito y tu cliente consuma y consuma y consuma, o le metemos estos otros aditivos que la hacen más durable? Nosotros hemos buscado por ese lado, por el lado de tener muy buena durabilidad, pero también muy buena sensación. No necesitamos que el chavo truene y truene y truene y truene y meterle mucho dinero al marketing para que él consuma y consuma y consuma y consuma y consuma y nosotros nos volvamos millonarios. No se trata de eso, se trata de que el jugador juegue mejor. Ese es mi punto de vista, ¿no? Yo te cuento una historia rapidísima. Yo era de los que simplemente compraba, encordaba, ahora sí que con el encordador que tuviera a la mano, ¿no? Yo tronaba cuerdas, claro. No me interesaba, no sabía, ni siquiera sabía los beneficios de una tensión, mucho menos de una buena o mala cuerda. Y simplemente yo llegaba y tronaba cuerdas, se la daba al pro de mi club. Él me ponía lo que él creyera o lo que él quería y... Al otro día yo llegaba, recogía mi raqueta y me ponía a jugar, ¿no? Claro. Obviamente, cada jugador tendrá su nivel, pero yo algo que les digo es que es muy importante que así seas el profesional o el chavito que anda en ITF, si anda buscando profesionalismos, college y todo eso, hasta la otra parte de los que vamos los domingos a jugar y a solearnos un ratito, todos podemos sacar beneficio de lo que son este tipo de cuerdas. Lo primero que me acabas de decir, protección hacia el cuerpo, ¿no? Que es parte de lo más importante que te puede ofrecer una cuerda. Como tú lo dices, te compras una raqueta de 5,000, 6,000, 7,000 pesos que te cubre vibraciones y que te cubre no sé qué tanta cosa, pero como lo acabas de decir, pones el Ferrari y le pones unas llantas lisas, ¿no? Entonces, pues seguramente tendrás la mejor tecnología en la raqueta, pero la parte que toca la pelota, que esto es muy importante, es de muy mala calidad, ¿no? Pero también, claro. Richard, que de repente la gente se pierde porque yo ahorita abro Smash y veo un montón de cuerdas, un montón de marcas, un montón de nombres, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si tú nos puedas ayudar. Fíjate, por ejemplo, tenía cuatro categorías y ahorita ya abrí una quinta. Claro. Platícanos, por ejemplo, ¿qué cuerda tú le sugerirías? Por ejemplo, tú lo acabas de mencionar ahorita, a un chavito que va subiendo de nivel, ¿qué tipo de cuerda? Igual si quieres ponernos hasta los nombres de las cuerdas para nosotros etiquetar estas cuerdas en nuestros videos y que la gente pueda accesar fácil a este tipo de cuerdas, ¿no? ¿Qué cuerda y qué características tendría la cuerda para un chavito de 8 años, por ejemplo? Ahí te va lo interesante. Mira, okay. A un chavito de 8 años, lo que yo buscaría es la cuerda más delgada, porque dentro de lo que estamos hablando de cuerdas, hay algo que se llama el grosor y que mucha gente no sabe acerca de esto, ¿no? Okay. Una cosa muy importante es saber que hay cuerdas más delgadas que otras y tienen una razón de ser. Entre más delgadas, tiene menos material la cuerda, menos vibra y es más suave al brazo para el jugador, ¿ok? Ahora, ¿qué quiere decir? Yo tengo una cuerda que se llama Black Magic y esa la tengo en 1.19, que es en milímetros, ¿ok? Pero abajo de esa tenemos otra que se llama Hexonic y Hexonic Power, que las tenemos en 1.18. Y después, más abajo, tenemos la Hexonic en 1.09. Entonces, esa cuerda es extremadamente delgada y me lo piden hasta jugadores de squash porque la sienten súper bien y como es muy delgada, tienen muy buena sensación de la pelota. Entre más delgada de la cuerda, más sensación tienes de la pelota. ¿Por qué? Porque la pelota llega con la cuerda y se agarra de la cuerda, ¿ok? Entre más gruesa sea, menos se agarra y más rápido sale despedida de la raqueta. Entre más delgada sea, más penetra la pelota en la cuerda, aunque eso es por microsegundos, claro. Pero lo siente el jugador en el momento del gol. Entre más delgada, más penetra la pelota en la cuerda y mejor control tienes. Y por supuesto, les recomendamos, ya que los chavitos más jóvenes truenan menos cuerdas, usar cuerda más delgada es lo mejor que pueden hacer, porque van a tener mejores resultados en sus golpes, menos vibración y mejor sensación. ¿Ok? Entonces, fuera de qué cuerda específicamente le voy a recomendar a un chavito de 8 años. Ok. Hay chavitos de 8 años que le pegan tan duro como puedan, muy plano. Y hay chavitos de 8 años que raspan muchísimo la pelota. A veces eso tiene que ver con cómo les enseñó el coach.
pero también ellos van encontrando su propio camino, ¿no? Entonces, chavito de otras cuerdas que son circulares. Tengo aquí la White Magic. Esta White Magic es una cuerda circular, al igual que la Black Magic, al igual que la Hyperion, la Polyplasma, la Mega Force de Signum Pro. Esta es otra marca que se llama Signum Pro, que sí, también manejamos. La Black Buffalo de Tiger Strings. Todas estas cuerdas que son circulares son específicas para el jugador que está buscando más poder, no para el jugador que está buscando más este... Perdón, te perdí un segundito. Ahí estamos. Entonces, para el jugador que está buscando más poder, una cuerda circular siempre va a ser lo mejor. El jugador que quiere pegarle tan duro como Dios le dio a entender, que busque una cuerda circular, ¿me entiendes? Con esa va a tener mejor control y con esa cuerda va a tener el poder que necesita, ¿ok? Digamos que la circular no agarra tanto, no se amarra la pelota tanto a las cuerdas. Entonces sale más rápido a despedir a la pelota. En la Black Magic, que es una cuerda negra de un material muy similar a la RPM, okay, similar, pero no es porque esta tiene menos teflón, entonces dura mucho más. Okay, te voy a decir por qué. Porque la fábrica, cuando mandamos a hacer una cuerda, nos dice, la quieres como la RPM de Babola, que tiene mucho teflón para que dure muy poquito y tu cliente consuma y consuma y consuma, o le metemos estos otros aditivos que la hacen más durable. Nosotros hemos buscado por ese lado, por el lado de tener muy buena durabilidad, pero también muy buena sensación. No necesitamos que el chavo truene y truene y truene y truene y meterle mucho dinero al marketing para que él consuma y consuma y consuma y consuma y consuma y nosotros nos volvamos millonarios. No se trata de eso, se trata de que el jugador juegue mejor. Ese es mi punto de vista, ¿no? Ahora, la cuerda White Magic es 5% más suave todavía que la Black Magic, ¿ok? Entonces, la Black Magic ya ha hecho que muchas personas que se habían lastimado el codo sanen de su codo porque es una cuerda muy suave y muy sensible. La White Magic es 5% más suave que la Black Magic y le vendemos de una forma impresionante. O sea, es una de las cuerdas que más vendemos, ¿no? Ahora, Hyperion es una cuerda extraordinaria. Todas estas son hechas en Alemania, ¿eh? Entonces, la calidad que tiene estas cuerdas muy superior a las cuerdas que vas a encontrar hechas en otros lugares. Pero muy importante, la fábrica que nos hace a nosotros es la misma fábrica que le hace a Signum Pro. Entonces, es una fábrica que se dedica y tiene más premios que ninguna otra fábrica en la calidad de cuerdas que han hecho, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que sean buenas en durabilidad, buenas en mantenimiento de tensión, suaves al brazo, muy sensibles, para que el jugador pueda sentir bien su golpe e ir cambiando el golpe durante el mismo partido, ¿ok? Entonces, hay veces que el mismo jugador, si no siente la bola, pues le puede pegar para arriba o para abajo y no importa. Cuando tiene buena sensación, puede sentir muy bien la bola y controlar mucho mejor su golpe. Entonces, eso es lo que buscamos en estas cuerdas. Black Magic, White Magic, Hyperion, Polyplasma, Mega Force y Black Buffalo, todas esas son cuerdas circulares y son para quienes quieren mucho poder. Por supuesto, sí. Entre más jóvenes sean, pues busquen grosores más delgados, van a tener mejor sensación y su brazo se va a sentir todavía mejor que con una cuerda más gruesa, ¿no?